Muchachos y muchachas, uh, queremos darle la bienvenida a la nueva integrante de la familia, <laughs> de la familia del parin. A uh, esta herramienta. Ya tenía rato que le traía ganas, muchachos. Ah, recientemente también agarré este. No sé si se acuerden Muy bien. Este Bueno mira, este es el. el. que viene siendo como tipo Power Pro pero hace otras cosas y por eso lo agarré. Por el hecho de que puedes mandarle corriente. ¿Verdad? Para probar sistemas. Uh, yo creo que ya lo vieron en un video. De una caravana. Y ya trae otras cosas. Según que osciloscopio y que no sé qué. Bueno, ponle una señal, obviamente. Algo así sencillo. Así que pues más adelante lo vamos a ir viendo, muchachos. A ver cómo se comporta este. Um, también ya comenté lo que... No sé. O no le he sabido cómo picarle. Pero no me gustó el hecho de que con el Power Pro. Ah, si allá es corriente, se escucha un sonido. Si es tierra, se escucha otro sonido. Y te aparecen luces. En este, no. Obviamente, pues, oye. ¿Quieres.? Oye, pues, ¿qué más quieres, no? Pero bueno, vamos a ver, muchachos. Ya durante los videos más adelante. A ver, a ver qué show. A ver qué tal se comporta este. Muy bien. Pero esta. Esta cosa. Es lo que ya necesitaba desde hace tiempo. Miren. Vamos a darle la vuelta. Ya lo abrí aquí, mira. Mira, mira. Aquí tiene todo lo que trae, mira. Ah, pues son cosas que se necesitan, muchachos. Muy bien. Porque de repente me ven ahí haciendo malabares de que... Ay, deja ver si le atino y que no sé qué. Mira, aquí tiene todos estos terminales. De diferentes tamaños, mira. ¿Se dan cuenta? Mira. Así que... Pues para eso lo conseguí muchachos. Para no andar batallando. Lo metes a los sensores. ¿Verdad? A los... Este, o a los conectores. Y acá te conectas con el vol voltímetro o con el osciloscopio. Así es, mira. Trae diferentes. Diferentes medidas. Y luego pues trae este también para checar con el, con la pinza perimétrica checar el, la corriente que están consumiendo los en este caso puede ser bobinas inyectores aquí te conectas mira este pones el en la caja de fusibles y aquí te conectas con la pinza perimétrica y ya checas a ver cómo está el show a ver qué está pasando yes. y estos pues los uh, perforadores los piercing probes dos. Me agradó la idea que, que son del mismo tamaño de ahí, mira. Y aquí son iguales. Porque en el Power pro hay un amarillo y un verde. Y el amarillo está muy grande y es para cables muy gruesos. Así que también esto me agrada la idea. Luego trae estas puntas. Para variar resistencia. Ay, otra cosa, mira. Aquí puedes probar algo. Tú le vas midiendo la resistencia. Aquí tiene estos cables. Está bien, muchachos. No sé, se me ocurre como para una bomba de... Digo, un flotador de gasolina o algo así. Para checar algo así. Se me agrada la idea. Tus pinzas, estas. Que para las bolsas de aire. Esto de aquí. Y aquí para hacer balabares, muchachos. Con estos conectores. Y luego estos. También estas puntas de prueba flexibles. Y pues aquí sus otras. Como extensiones. Se puede decir, son extensiones estas. Mira. Así que vamos a ver. Vamos a verlo. A ver que ya anda después en acción. Porque si sí, este, miren, estos también a quien quiera hay en Amazon. No más que pues no sé, yo siempre he querido uno de estos. Ustedes saben, muchachos, que cuando uno vea a trabajar el equipo, este, pues te enamoras y dices, yo quiero uno igual. No sé a quién le haya pasado con el escáner que me ven que estoy usando y se lo han estado comprando. Pues yo desde hace años veía escáner danner usar este. Y yo decía, no, yo quiero uno de esos. Y luego también Eric Old de South Main Auto Repair. También él usa este. Y varios usan este. Así que dije, yo quiero el mío. Y pues ya, ya lo tenemos, muchachos. Muy bien. Ya para que después ponerlo a trabajar. Todavía tengo otros. Um, ¿Cómo se dice? Uh, ahí en la mira <laughs> que quiero comprar otras cosas otro equipo. A ver, ¿este vamos a conectarlo o qué? Vamos a conectarlo, a ver qué tanto sale aquí, a ver qué les puedo mostrar. Muy bien. Miren, muchachos, aquí es donde tiene la parte de multímetro y ya te sirve para checar resistencia. O sea, ahí están los ohms, mira. Y obviamente, pues voltaje, ¿verdad? Ah, mira, aquí también, ya cuando lo conectas, si te fijas aquí en las instrucciones. Te dice que te mide también el amperaje, mira, eso está interesante, ves, suena bien, no lo he checado la verdad, no les quiero mentir. Eh, Luego ya aquí te dice del osciloscopio, mira, aquí le ponemos, nos vamos a la principal, aquí está multímetro, nos vamos a osciloscopio, aplicamos ok, aquí le estuve ahorita figurando, a ver déjame ver si lo puedo hacer. Acá estoy moviendo los voltios, mira. Voltios por división, por los cuadritos. Como le hice ahorita para? Acá estoy midiendo los el milisegundos, el, el, el tiempo, mira. Creo que llegó, mira, hasta dónde llega. 0 0 0.6, 0.06 milisegundos. Está bien, muchachos. No sé, después lo vamos a calar a ver qué onda. Y luego ya la frecuencia, duty cycle se ve bien, se ve bien, se ve bien A ver, nos salimos Y luego Este, por, es, por eso lo agarré muchachos Por este de aquí Que con este uh, Pues ya saben, no sé si me vieron ahí en la caravan Y sí funciona Porque ya lo probé con el, en el Power Pro Estaba checando la lectura Y si yo subía aquí la El voltaje, lo leía el Power Pro entonces yo quiero hacer esto para checar en una de las computadoras, para ver si el cable de señal de algún sensor está bien. ¿Ves? Yo haciendo esto controlo cuánto voltaje le mando y ese cable debería mandarle la señal a la computadora. Si esto que yo estoy mandando aquí lo ve la computadora, señal que ese cable está bien. Y ya te evitas estar checando varias cosas, muchachos. Andar desconectando conectores en computadora y checando resistencias y todo ese relajo, mira, con esto. Nice and beautiful. Con eso lo checaríamos. Bueno, nos salimos. Y luego acá, pues donde dice active. Ahí sí, ya muchachos. Es como el Power Pro. Ah, mira, aquí está lo de los AMPS. Aquí ya sí le picas y le mandas la, la corriente. ¿Ves? Directamente de batería. O le picas acá abajo y le mandas tierra. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ahí aquí le picas. Como el Power Pro. El Power Pro también para adelante es positivo. Acá es negativo. Y otras cosas, mira. ¿Ves todo esto? Te digo que todavía no sé ni qué onda. No lo he checado a detalle, pero... Ah, pero sí, acá está la frecuencia, mira, Hertz. Muy bien. Duty, mira. Duty, Cycle Frequency. Así que, pues, a ver, a ver. Más adelante. Les voy a ser honesto y sincero, <laughs> sincero como dijera aquel. Mira, trae estos accesorios, ¿verdad? Pero, aquí va el perro. ¿Dónde estás? Esta cosa es como el del Power Pro que me han visto, el amarillo que tiene aquí la, así como una espadita, ¿verdad? Uh, que ese lo uso yo mucho para andar checando en conectores. Bueno, esta cosa se quebró. <laughs> Mira, se quebró. Ay, cosita. <laughs> no, pues es que obviamente, muchachos. Pues, ¿qué, qué vas a esperar? Digo, ¿verdad? sabemos que son equipos que, pues, son baratos, hacen muchas cosas, pero muchas veces la calidad de las partes, pues, sí, tienen sus detalles. Nomás para que sepan, esta punta es muy importante para mí. En el Power Pro, jala con ganas. Muy bien. Pero pues este. Aquí se me quebró. No sé, a lo mejor después nomás le, le rebajo aquí, mira. Lo vuelvo a hacer otra vez así planita como estaba la otra. ¿Ves? Pues más bien como venía. Pero es que yo también la vi y nomás le moví así, pum, se quebró. Pues para qué le mueves. No sé, espero que si le rebajo aquí, pues ya con eso ahora sí jale. Muy bien, y si no, a ver después que me encuentro algo, algo así parecido. Pero sí muchachos, viene con este cable y viene con esta punta. Muy bien. Este no, este es de, de que yo tenía ahí. Ah, pues miren, así es como les estaba diciendo. Estos son los nuevos integrantes de la familia. Muy bien. Como dijera mi compa Ivan de Pine Hollow Bargo Diagnostics, buenos materials. material extra. Tengo una herramienta aquí, mira, que ni mi Snap-on. Recuerdan la 22x35? Aquí está, mírala. Bueno, aquí tienen el set de ese juego de herramientas que está caricísimo. Tenemos el extractor de varillas de aceite cuando se quebran, muchachos. Aquí está, míralo. Eh, ¿Qué tal? Este nomás lo calientas, lo metes, le vas dando vuelta y ¡pum! Sacas la varilla del aceite. <laughs> este es herramienta súper especial también. Ah, mira, no te debemos eh, olvidar la, la 45-AB. Esta, muchachos, herramienta especial, míralo. Este es especialmente para uso en quitar los Ignition Switch de la Silverado, como del que 98 para abajo. El Ignition Switch <laughs> tiene un, un, tienen unos torques bien escondiditos. Pues mira, aquí está la herramienta especial. <laughs> Qué que eh? nos batallamos, muchachos. Y aquí tenemos los repuestos de la herramienta especial. Esta es la mera, mera, esta es la que siempre me ven usando. Aquí, no me había dado cuenta, mira, ahí tenía repuestos <laughs> Hagan sus pedidos <laughs> Todavía nos quedan dos así ¿eh? No estamos todavía out of stock Tenemos dos, hagan sus pedidos Este, la 25-45Z Aquí está, míralo Aquí están los otros repuestos, muchachos y muchachas Así que, pues eh, las, las viejas Herramientas Le dan la bienvenida a las nuevas herramientas Muchachos y muchachas bueno, este, esto fue nomás para tirar rollo, muchachos, y decirles que esto de la mecánica, pues así es. Ay, no te me pierdas porque tú eres invaluable. Así es, muchachos. Tenemos que estarnos actualizando, consiguiendo herramienta. Y pues sí, como les digo, uh, ahí, tengo, ahí tengo mi lista, mi bucket list de herramientas, lo que me gustaría comprar. Así que ahí la llevamos poco a poco. Ahí la llevamos, muchachos y muchachas. Espero que este video haya sido nomás de puro tirar rollo. Aquí con su amigo el panel. Muy bien. Muchas gracias, muchachos y muchachas. A ustedes, los incondicionales. A ustedes. Ay, oye, ya cortate las uñas, muchachos. Ah, mira, les voy a decir una cosa. Chequen estas manos de doctor. Mira. Mira, nomás qué hermosura. Mira. ¿Dónde está la grasa? ¿Dónde está el aceite? Ah, no, neta. No hay, muchachos. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta trabajar sin guantes. Les doy ese consejo. Trabajen con guantes, muchachos. Aunque trabajen con grasa y aceite, y eso. Usen guantes. Cuiden sus manos. No está bien que anden ahí con todo, la, la, todo esto aquí lleno de grasa y aceite y eso. No es bueno, muchachos. Ni para su piel. Ni para la lady. Porque cuando le agarra la carita. ¡Ay! Todas las manos, todas así feas. No, no, no. Cuiden sus manos. ¿Ves? No hay necesidad de andar así todo, todo feo aquí de las manos. Es un consejo, muchachos. No lo van a tomar a mal. Porque algunos se enojan. Pues bueno, eso ya es otra historia. Amigo, el padre le dice muchas gracias. Amigos y amigas incondicionales, en este momento me despediré y les diré: bueno, bye.